a todos los televidentes que nos ven a través de DGES TV. Hoy tenemos otro programa más de nuestros alumnos y me encuentro con la secundaria técnica número 22. Muy bien, como pueden ver, estamos aquí en compañía de tres chicos y un chico que son de tercero, de segundo, de primero. De tercero. Ah, muy bien. ¿Qué sienten de que ya van a pasar a la prepa? ¿Quién me quiere platicar? Cuéntenme, no se queden callados. Bueno, pues, que aparte con el micro, me recuerda que el micro. Aparte de ser otra etapa, pues, no sé, como que te sientes rara, ¿no? Como diciendo, oh, me voy a ver más chiquito, o no sé, algo así. El mismo miedo que pasaron cuando pasaron a la secundaria, ¿no? Pues más o menos, sí. Sí, pues porque venían de la prepa, igual el miedo de que son los más chiquitos. Y... Pues es que, bueno, a mí me sucedió como que diferente porque... Pues cuando entré a la secundaria pues no me sentía tan diferente, pero ahorita que voy a entrar a la prepa como que sí me da miedo y todo. ¿Ya saben en qué prepa quieren estar? Bueno, yo quería estar en una prepa, pero después decidí A ver, espérame, porque nadie te está escuchando. Bueno, yo quería entrar a una prepa, pero pues después cambié de opinión porque pues decidí ya empezar como que a trabajar después de mi bachillerato, entonces voy a entrar a un CETIS. Okay, muy satisfecha ya, por allá. Pues yo quiero entrar a Limba, la Escuela Nacional de Bellas Artes, porque me gusta mucho la danza. ¿Sí? Sí. ¿Eres buena para bailar? ¿Todo? Sí. Oye, qué padre, muy bien. ¿Tú? Yo quiero entrar en un CECIT por mi carrera principalmente, porque digamos que en la UNAM no enseña tanto mi carrera. ¿Qué quieres estudiar? Programación. Órale, bien. Bueno, yo normalmente quería estudiar quiero mi CCH para pasar a la Facultad de Medicina en la UNAM, pero si no me quedo, pues me voy a ir a la ESEF. ¿Cómo no? ¿Sí te vas a quedar? Pues ojalá que sí. Pues a ver, ahora sí, platiquemos acerca de lo que hoy, el tema que nos traen hoy, que es las fobias, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tipos de fobia hay y por qué? Pues hay muchos tipos de fobia, pero se pueden clasificar. Por ejemplo, hay fobias sociales, hay zoofobia, que son las de los animales, hay fobia a los insectos, fobia a las alturas o a cosas que las cosas más comunes que pueden haber también. Okay, muy bien. Bueno, yo conozco una que se llama acrofobia. Ese es miedo. Yo la tengo. ¿Sí? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por la película de eso. Sí, de hecho, normalmente esa fue la que causó más terror en toda la gente, porque, bueno, desde chiquitos empezaron a verla y eso es traumatizante para algunos niños. Entonces, desde ahí empezó su fobia a los payasos. No, y es que es de verdad que es una de las películas que más impresión ha causado a todos, bueno, en especial a los niños, porque de verdad que hasta la suspendieron. Yo recuerdo que anteriormente, cada día que se acercaba, no sé, Noche de Brujas o cosas así, la pasaban en el canal de la tele. Y después ya de verdad, o sea, llegó el momento en el que ya no la pasaban para nada. Es que es mi neta que vamos muchos niños a tomar. O sea, de verdad. Sí. ¿Qué otra? Pues yo tengo miedo a, bueno, tengo la fobia a los zombies, que es heterofobia. Pues es que simplemente no es solamente tener miedo a los zombies. Ajá, bueno, a los muertos. ¿Sí? Y a los zombies, ajá. Okay. Yo más bien la tengo porque, no sé, me ponen películas y, bueno, más bien han estado saliendo mucho películas y videojuegos y así. Entonces de las noches yo empezaba a tener pesadillas. No. No puedo ni ver así tantito ni voltear porque no, me da mucho miedo. ¿Sí? ¿Y qué sí. te pasa? ¿Te pones a llorar o de plano te paralizas? Me pongo a llorar. Sí. Muy bien. ¿Tú? Bueno, yo tengo la fobia como que lo más común, que es aracnofobia, miedo a las arañas. Pero pues creo que ya la estoy como que superando, porque pues antes no, simplemente veía una araña en el baño y corría a avisarle a mi abuelita para que la matara. Entonces, ya como que, ya en estos tiempos, ya como que ya la veo y la puedo matar yo con la escoba, entonces ya no me da tanto miedo. Y ya la estoy superando. Muy bien. ¿Y de este lado? Bueno, yo tenía tripofobia, pero según yo ya la superé, según yo. ¿Qué es tripofobia? Es tener miedo a círculos, a figuras geométricas muy chiquitas y, ¿cómo se llama?
a y los juntas. Agujeros, ¿no? Ajá, por ejemplo, hay rectángulos muy chiquitos, pero según yo ya lo superé. ¿Por qué según tú? Porque todavía no. O sea, todavía tienes miedo así, a ver. No, más bien me daba como que náusea, pero ya medio lo superé. Ah, ok, muy bien. Sí, es lo que estaba leyendo, que esas clase de personas efectivamente le tienen miedo como a ver círculos o agujeros muy profundos, ¿no? No es que sean profundos, sino que como nada más que ver muchos así juntos. Bueno, ¿y en geometría cómo le hiciste? Ya ves. ¿No te dan miedo los circulitos en el pizarrón? No, es que es diferente, se tienen que ser muy chiquitos y como que muy juntos, para que te, como que te das cosa. Sí, se siente una sensación terrible, ajá. Ya la dije. Otra fobia que conozcas. Otra fobia, hematofobia. Es la fobia a la sangre, o a sangre de animal, o a tu propia sangre, o a la sangre de otros. Eso de ¿cómo? Hematofobia. Hematofobia, eso me pasa a mí, pero con mi propia sangre. O sea, yo puedo ver la sangre de los demás, pero la mía como que sí me da miedito. Porque una ocasión, tengo un perro que es muy bravo. Entonces, íbamos a salir a la calle y él se iba a salir, entonces yo volteé y le dije, no, ya métete. Y pues yo creo que leí su pensamiento y todo, y como que quise alzar la mano, pero él me la agarró, y entonces me mordió y pues sí, me hizo un hoyito. Pero yo al ver el hoyito, pues vi que estaba cerca de mi vena, y entonces como vi que estaba empezando a salir sangre, yo entre mí pensé, ay, me voy a desangrar, y entonces mi mamá, me estaba curando mi mamá, y dice que, o sea, volteó bien extraño y me dijo, Daniela, estás pálida, vámonos al sillón, y entonces casi me desmayaba ahí en el baño de mi casa, porque pues sí me puse pálida y casi me caía, y ya me metió al sillón y me siguió curando mi bracito. ¿De verdad sí era una herida muy muy profunda o...? No, o sea, era como... era un hoyito, pero yo creo que el miedo que tuve fue de ver mi sangre y de ver que la herida estaba cerca de la vena, entonces yo pensé que me iba a desangrar y todo. Bueno, pues sí. Es que, de hecho, esa fobia hace que muchas personas, bueno, las personas que ven la sangre y que le tienen miedo, se desmayen. Y eso hace que cree otra fobia, que sea desmayarse. Ok, muy bien. ¿Sabían que hay gente que sufre o tiene temor a que el celular se quede sin pila? Sí, ese se llama nomofobia. ¿Ustedes no padecen de eso? Pues yo nada más le tengo miedo a cuando se me pierde y no lo encuentro. Pero es normal. Sí, por olvido, ¿vale? Muy bien. ¿Tú nos ibas a platicar una historia acerca de los zombies? Ah, bueno, es que una vez, bueno, ya ven que me dan miedo, entonces he tenido muchos sueños recurrentes, de hasta en la escuela, que estoy en la escuela y empiezan a llegar, y entonces nos subimos al edificio y aventamos todas las sillas y todas las mesas a las escaleras para que no lleguen y nos ataquen. E incluso me he despertado y hasta me persino y me vuelvo a dormir porque siento que no se me va el sueño y digo, ay, yo me persino y ya se me irá, pero no vuelvo a soñar lo mismo otra vez. Sí, es muy feo. Pues de hecho hay unas personas que también tienen miedo a quedarse dormidas, se llama somnofobia, ¿no? Eso ha de ser bien horrible, ¿no? O sea, tener miedo a dormir por el temor a no despertar. Por eso son personas que se ponen así súper intensas y toman pastillas para no dormir. No, es que bueno, en realidad todas las fobias como que alteran la salud de las personas y también como que su condición psicológica, porque pues hacen que hacen cosas que no no tienen como que conscientes, por ejemplo, no sé, llegan, te asustan y tú sales corriendo y te aplasta, no sé, un carro, por no fijarte te caes o algo así, ¿no? Entonces, como que hay que buscar alternativas para para lograr la solución de las fobias, ¿no? Sí, pero no solamente te afectan, como diría socialmente, también te pueden afectar, por ejemplo, en los lugares que estás, ya no vas a tener tanta movilidad, porque, por ejemplo, si le tienes miedo a los panales o al pasto, no puedes ir mucho a campos ni nada, tienes que ser como mucho de ciudad. Y también te puedes aislar de las personas que te quieren, por ejemplo, si te da miedo, no sé, la sangre y a alguien le pasa algo, le sale tanta gota, te vas y ya no... Te desmayas. Sí, o sea, sí, ya dice, no, pues no le invito, ¿qué tal si pasa algo, no sabes? Y te desangra y te vuelves a desmayar ahí,
como que te vas aislando de esas personas. Exacto. ¿Y a ustedes nunca les dio miedo entrar a una iglesia y ver la imagen así de Cristo sangrado? No. Porque esa también es una fobia, y de hecho hay personas que tienen fobia a todo lo religioso, y hasta el Papa. O sea, ver la imagen del Papa y sí. Papafobia se llama. No, es de verdad que sí, son una de las fobias más raras que existe, pero sí existe eso. Lo que estábamos viendo era que no simplemente se empezó a ver más las fobias como una moda. O sea, es que luego dicen, ay, no, tengo miedo a las arañas, ay, todos tengamos miedo a las arañas. No, eso ya sería como moda, sino identificar bien a las personas que en serio tienen la fobia. Identificar bien qué es una fobia, ¿no? Porque efectivamente una cosa es el miedo y otro es ya, o sea, un terror, o sea, espantoso, que de plano sí hay personas que se quedan inmóviles por decir viendo una araña, ¿no? Sí. O en su caso que te desmayas y ves sangre. Entonces eso está. Ok. Sí. Muy bien. ¿Qué otra fobia? ¿Algún familiar que tenga una fobia? ¿Conocido? Ah, mi abuelita tiene fobia a las alturas. Y eso está bien feo. Sí, una ocasión fuimos al museo que está en la Torre Latinoamericana. Ah, okay. Entonces subimos al mirador. Entonces yo me quería tomar una foto, pues, que se viera toda la Ciudad de México. Y me acerqué a la orilla. Y mi abuelita corrió y me dijo, no, Daniela, no te quedes, ¿cómo se llama? No te acerques ahí la orilla. Ajá, y yo así de, no, pero no pasa nada, ven. Y hasta la abracé y salimos las dos en la foto. Y mi abuelita con cara de, ay, no, Dios, no. Y pues, me da risa porque incluso no me deja ir a... Pero sí se sube a lugares altos. O sea, sí, pero no se acerca a la orilla. Entonces se sufre como yo, vértigo. Ajá. Es igual, yo tengo, o sea, sí me subo a los lugares altos, pero yo no me puedo asomar porque igual me da un miedo horrible. Sí. Y yo también tengo una muy, muy chistosa, que es a los sapos y a las ranas. No sé cómo se llame eso, a ver si la pueden buscar ahí en internet. Pero sí, yo no puedo ver un sapo y una rana porque no, así. Corro y lloro. Bueno, a mí mi mamá también es lo mismo, pero con las abejas, es creo que melosofobia, algo así. Porque una vez, me acuerdo cuando yo estaba chiquita, estábamos en un puesto de tamales y se acercó una abeja y le picó en la oreja. No inventes. En la oreja, y pues casi casi se desmayaba, estuvo toda la semana con el dolor en la oreja. Y ya después, como a la semana, pues salimos de vacaciones y justamente donde fuimos, habían muchas abejas. Entonces, se le paró una en el cuello y desde ahí ya no se acerca a ningún panal ni nada. A los árboles ya les tiene como que también miedo porque como ahí es donde están normalmente los panales. Sí. Pues ya no se acerca. A raíz de que la picó. Desde que la picó. Muy bien. Fíjate que de chiquita mi hermana me hizo una maldad. A ella le gustaba agarrar a los insectos, entonces una vez encontró una abeja que según ella estaba muerta. Y me la puso en el hombro y me dijo... ¡Adri, tienes una abeja! Y pues mi reacción fue quitármela, ¿no? Pero en el momento en que me la quité, sí me picó en el dedo. O sea, lo recuerdo muy bien porque fue súper doloroso. Yo tengo otra que es donde... Bueno, mi mamá trabaja en el Instituto México. Bueno, en el DIF. Y entonces ahí, bueno, tienen preferencias y están en el deportivo. Entonces, cuando yo era chiquita, ella jugaba y todo. Y mis primos y yo agarrábamos las plantas que caían de los árboles y las empezábamos a aventar así, ¿no? Y en una de esas que yo agarro así un bonche y lo hago viento así y que veo a la abeja aquí. No, y mi mamá estaba jugando a voleibol y dijo, mamá. Y el rey se lo vio el partido y le dije, mamá, me está picando la abeja. No inventes. Espérate. Espérame que está bien bueno, dice. Y después el árbitro, pito así. Ah, ok, ya. Y dijo, mamá, a ver. Y ya ahí estaba yo. Y es que para que te saquen el aguijón, sí, cómo duele. Y por ahí nos dicen que está la ablutofobia, que es el miedo a bañarse. ¿Se imaginan? No. ¿Te gustaría tener miedo a bañarte? No. No, te imaginas todo apestoso así. También eso es lo mismo de que te aislarías de las personas y del trabajo de, ay, no sé, sí, olerías muy feo. Pero pues eso está medio rara, ¿no? Yo a lo mejor y, bueno, quién sabe. Fíjense que yo tengo una amiga que no es de que tenga miedo, pero no puede estar más de 5 minutos en el agua porque le dan como ronchitas. Por Dios, eso es raro porque neta, o sea, me ha dicho, yo no puedo estar así mucho tiempo en el agua ni en balnear ni nada porque me da como ronchitas. Y le digo, ¿y cómo lo haces para bañarte? Pues tengo que así bañarme rápidamente como en 5 minutos porque si no me lleno de ronchitas.
Pero ese sería como catalogado como una alergia o así. Algo así, sí. Pero es chistoso. Sí. Sí, ¿no? Bueno, a mí que me encanta pasarme horas en el baño, no lo podría hacer. Y viendo lo de las fobias, hay personas que, por ejemplo, a lo mejor y yo, no sé, que te haya pasado algo antes, uh-huh, que no lo puedes, no sé, tener bien en mente y lo conviertes a otra cosa como para que se haga tu fobia. Exacto. Porque te haga pasar algo de chiquito o hayas tenido una mala experiencia. Sí, efectivamente, y por eso pues se recomienda que se trate, ¿no? Con un psicólogo para superar eso, porque hay muchas veces no recuerdas por qué es que le tienes miedo a cierta cosa. Ajá. Y es por eso que te recomiendan ir con un psicólogo. Mira, ahí están fobias raras, estamos viendo en la pantalla, y está lupolipatofobia. Eso, porque no le alcanza a ver. Temor a ser perseguido por un hombre lobo. Imagínense, pero pues los hombres lobo no existen. Pues yo creo que esa más fobia sería como en sueños, ¿no? Ajá. Lupolipafobia. Aurofobia. Miedo al oro. No, ¿a quién le va a tener miedo al oro? Pues también hay gente que tiene autofobia, que es miedo a sí mismo. Ah, eso sí también estaría raro. Yo le tengo fobia, pero a las tareas grandes. ¿Cómo que? a los trabajos excesivos, dices, ¿no? A mi mamá, pues todo el mundo le tiene miedo a su mamá. Muy bien. No, eso del oro sí está raro, ¿no? Imagínense que quien le tenga miedo al oro, pues no. Si el oro es lo mejor del mundo. Ah. Exacto, imagínate que fuera rico y le tuviera miedo al oro. No, pues no puede ser posible. Ahí está la albuminorofobia, que es miedo a las enfermedades renales. No, pues yo creo que todo el mundo tiene miedo a enfermarse, ¿no? Sea renal, sea lo que sea. Caliginefobia es el temor a las mujeres hermosas. Ay, sí, temor a las mujeres hermosas. Sobre todo los hombres. Exacto. Nos tienen miedo, chicas. Nunca he conocido a alguien que tenga esta fobia, sería muy chistoso. Amnesifobia, miedo a la amnesia. Wow. Esta es autodisomofobia, miedo a alguien con mal olor. Ah, eso yo creo que cual. Sobre todo en el metro. En el metro, como a esta hora, ya todo el mundo tiene miedo a eso, a los olores, de verdad. Sí, no. Sí. Muy bien, chicos, ¿qué otra cosa conocen de fobias? Ah, bueno, hubo un psicoanalista que empezó a estudiar todas las fobias, basándose en las suyas. Entonces, ahí fue cuando descubrió que afectan más lo psicológico que lo físico, y que las personas que sufrían de fobias que les afectaba físicamente, uh-huh, pues no se catalogaba como fobia, sino como un temor o como, ¿cómo sería? Miedo, como no. Un pavor así. Pues sí, es que como lo comentábamos, ¿no? Hay que saber reconocer si realmente tienes una fobia o nada más es un simple miedo, ¿no? O también esas personas que tienen la fobia, a lo mejor, y no pueden ver esa cosa que en serio le tienen miedo, se echan a correr y no se dan cuenta y pasa un carro y las atropella o algo así. Ay, no sé. También si tienen que tener peligroso. Muy, sí, muy, ¿no?, cuidado. Sí, aparte, y sobre todo tener cuidado de hacer bromitas, ¿no? Porque sí, como tú dices, supongamos que tú no sabes que tu compañero te tiene miedo a las arañas. Y es cardíaca. Exacto, y es que imagino, lo peor de todo es cardíaca. Le enseñas una araña, no, pues se te muere la mujer. ¿Estás de acuerdo? Una ocasión me pasó, bueno, nos contaron una anécdota a nuestras tías, que tengo una tía que le tiene miedo a las arañas, pero su temor sí es tan grande que sí la paraliza. Entonces un día, pues uno de mis primos chiquitos tenía una araña de plástico. Okay. Y entonces se le ocurre agarrar y aventársela. Entonces mi tía agarró y gritó así con todas sus fuerzas, uh-huh, y casi ¿cómo se llama? Le daba un ataque, porque pues de plano, o sea, sí es muy, pues sí, efectivamente, mucho su miedo. No, eso sí es fobia, para que veas. Sí. Muy bien, chicos. Pero a veces también la fobia no nada más te lastima a ti, también lastima a los demás, porque por ejemplo, las fobias que son prejuiciales, por ejemplo, la negrofobia, que es miedo a los negros o así, o la homofobia o la transfobia,
tienes el miedo tú, sino también estás dañando a la otra persona, ¿no? Pues sí, porque por decir eso que dices de la negrofobia, que yo no la conocía, se puede tomar como racismo. Ajá, también es como racismo. ¿No? Incluso también puede afectar a otras personas, o sea, de pues, la estás diciendo de cosas o le quieres pegar, o con tal de no ver a esa persona le haces cualquier cosa por la misma de la fobia. Muy bien, chicos. Pues a ver, ¿con qué se quedan con respecto al tema? ¿Qué les gustó, qué no les gustó de investigar acerca de las fobias? Bueno, pues, que aparte de todo, aparte de buscar, pues, sí como que te interesas más y vas buscando más fobias y como que te quedas sorprendido de cuáles fobias y cómo son las fobias, ¿no? ¿Sí conocieron algunas nuevas? Sí. Sí. Okay. Muy bien. ¿Tú? Yo sí, conocí, por ejemplo, yo tampoco sabía de la negrofobia ni de la fobia. Ajá, exacto, sí. Pero, por ejemplo, también, ¿cómo se llama? Por ejemplo, también es que hay mucha gente que se dedica a nada más a estar en internet poniendo puras cosas que realmente no existen. Efectivamente. También tenemos que ver bien nuestras fuentes de dónde sacamos la información, porque hoy en día el internet todo mundo lo puede manejar. Exacto. Y bueno, pueden causar hasta trastornos a la gente porque puede decir, ay, es que yo tengo fobia a esto y ya tengo fobia a esto y tengo muchas fobias, entonces pues no. Exacto. No, no por un simple miedo, ya se puede convertir en ya fobia. Ya sale la persona toda traumada de que tiene un buen de fobias. Ya tengo un buen de fobias. Okay. Entonces, pues vas conociendo más fobias y te vas dando cuenta de cuáles te identifican y cuáles no, y entonces ya sabes, pues cómo evitarlas o cómo solucionarlas, ¿no? Okay, muy bien. Pues yo me di cuenta que si, por ejemplo, no me hacen daño y si no existe eso de los zombies o algo así, pues puedo superar, ¿no? Y diciendo, si no me hacen daño, ¿como para qué lo sigo proyectando en mi mente? Tú solita ya te estás como terapiando, ¿no? Sí, terapiando. ¿Y tú cómo? Pero también hay terapias, por ejemplo, la terapia exponente, que se supone que es como ir acercándote a la cosa que le tienes miedo poco a poco para ir perdiendo el miedo también poco a poco. Sí, ¿no? Los psicólogos usan hasta imágenes y, sí, ajá, y para cosas así para que te vayan. Ay, no, yo no soportaría ver a una rana, de verdad que no. No. Una vez me tocó ver en una caricatura que que bueno, supuestamente son como títeres. Entonces un títere conejo le tiene miedo a las arañas porque vio una en su vio una en su baño. Entonces pues le ayudan a superar su miedo poniéndolo con arañas, en contacto con arañas. Ajá. Y así, y regresa a su casa y y ahora lo que le tiene miedo son a las ratas, porque también le vuelve a pasar una rata ahí en su baño. Entonces como que superas una, pero te sale otra. Exacto. Sí. Igual mi hermana tiene pavor así a las ratas. ¿Tú cómo superaste tu miedo a los agujeritos, a los hoyitos? Pues lo mismo, en una terapia. ¿Tú sí fuiste a terapia? No, yo solito me terapia. Tú dijiste, yo tengo un problema. No tengo que tenerle miedo. No, okay. Me haga de cuenta que fue como con imágenes así en Facebook o en Google. Te la pasaste horas ahí picando, ¿no? Las pasé así como que así, ¿no? Ya cada vez pues ya como que la empecé a superar. Ok, muy bien, chicos. Pues les agradezco que hayan acudido aquí al programa y no nos podemos ir sin antes que envíen sus saludos personales. Bueno, pues antes que nada le queremos agradecer a nuestra directora María Esperanza Soto Mendoza por dejarnos venir y pasar un tiempo aquí. Y pues saludos a mi mamá, que siempre me ha dado todo y la amo. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Rubí. Rubí, muy bien. Bueno, yo, también le queremos agradecer a nuestro profesor, Mario Rosales, que fue el que nos asesoró hasta este lugar y facilitó nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra forma de llegar, ¿no? ¿Y no saben si el profesor tiene alguna fobia? ¿No les contó? Okay, muy bien. A que le cambien el nombre. Todo eso ya es común, ¿no? Okay. Ah, bueno, yo le quiero mandar saludos a toda mi familia porque siempre dicen que salgo en cosas importantes y nunca los mando a saludar. Ay, sí, entonces, sí, eres famosa y no nos saludas. Entonces, les mando un saludo a todo, mi mamá, mi abuelita, mis tíos y ya. Ok, muy bien. El perico, el perro. Sí, tengo perico. Yo también les mando saludo a mis papás y a mi familia que siempre me apoyan en todo y que
Pues que me dieron permiso de venir. Sí, porque si no. Sí. Muy bien, chicos. Pues les agradezco que hayan venido aquí, a las autoridades que les dieron permiso, a sus papás sobre todo, y más que nada al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, a mis compañeros que están atrás de cámaras y a todos que formamos parte del equipo de DGES Media, tanto en tele como radio. Recuerden que DGES TV... Te dijo, verlo, ensayamos, lo practicamos, muchachos, quedamos que nos iba a salir muy bonito, ¿qué pasó? Otra vez, recuerden que dejé este TV, TV aprendiendo. Muy bien, hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.